Con la Rivera Televisión llegamos nuevamente hasta la localidad de Las Acequias. En pocos días van a estar celebrando sus fiestas patronales y en ese contexto, además, teniendo en cuenta todo el desarrollo de obras que van sucediendo y que vamos reflejando a lo largo de nuestros programas, te agradecemos la posibilidad de que nos recibas, Gastón Tomatis. Una actividad que tiene que ver mucho con lo que tiene que ver con la gestión en un contexto donde, por suerte, el 2021 permite estos frentes de obras. La verdad que primero agradecerte porque está vos y tu equipo una vez más aquí en nuestra localidad, donde prácticamente son habituales de visitarlo, y esto nos pone muy contentos porque aparte es una amistad que venimos de años trabajando en forma conjunta. Referido a todos los frentes de obras que venimos teniendo, este año 2021, un año particular, iniciamos con alguna expectativa de poder llevar adelante algunas obras públicas, y en el medio de la pandemia, por ahí se nos ponía cuesta arriba, pero a mediados de año ya empezamos con la vorágine de las distintas obras públicas. Estamos avanzando fuertemente con lo que es la construcción de cordón cuneta y los desagües para un sector tan importante de nuestra localidad, que siempre digo que cada vez que teníamos alguna lluvia por esta localidad, teníamos esos ciertos problemas con respecto a que se podía entrar agua en algunas de las viviendas de esa zona. Por ahí eso nosotros y con nuestro equipo, cada vez que llovía o veíamos algún informe que podía haber lluvias, entonces nuestras alertas estaban ahí, en ese barrio. Y por suerte le estamos dándole la solución definitiva a ese sector, donde ya no vamos a sufrir ningún tipo de inundaciones ni ningún tipo de problemas con respecto al ingreso de agua cuando llueva medianamente normal o un poco más de lo normal. Luego también nos permite avanzar con no solamente desagüe, sino con cordón cuneta, donde vamos a estar, ya estamos prácticamente en este año alrededor de 2.000 metros lineales, ya hemos hecho de cordón cuneta, y creo que a fin de año vamos a estar llegando a los 3.000 metros lineales de cordón cuneta, solamente en este año. Por el otro lado, estamos avanzando con la ciclovía y todo lo que es la parte estética en el ingreso de nuestra localidad, donde ya hemos hecho lo que es la parte de pavimento en sí de ciclovía. Le estamos sumándole ahora todo lo que es la iluminación, una plaza saludable, y estéticamente vamos a estar haciendo algunos canteros y todo lo que es tema de arbolado. Entonces vamos a tener un ingreso a nuestra localidad remodelada acorde a los tiempos modernos, con una arquitectura también moderna, y por supuesto todo lo que es esta área de recreación y deportiva también acorde a los nuevos tiempos, donde hay un cambio de paradigma, ¿no? Lo que es vida saludable, cuidado, esta vida saludable en concordancia, con equilibrio, con el cuidado del medio ambiente. Así que bueno, nada, en base a esas nuevas líneas o cambios de paradigmas con respecto a lo ambiental y a lo de cuidado del medio ambiente y a lo relacionado al cuerpo humano, va a estar acorde a esta ciclovía. Y por el otro lado, también ya tenemos en nuestro municipio 200 nuevas luminarias LED que estamos cambiando paulatinamente todas las semanas con la gente de la cooperativa, para que distintos sectores de nuestra localidad puedan tener o mejorar lo que es la iluminación, y esto tiene que ver también con mejorar la seguridad de distintos barrios de nuestra localidad, que hacen también a esto, ¿no?, una vida más tranquila que tenemos en nuestra localidad, una vida también más segura. Sumándole a eso, también hemos adquirido distintas cámaras de nueva tecnología o bien moderna, para que van a estar en los distintos ingresos de nuestra localidad, donde va a haber un control de todas las personas y vehículos que ingresan y que salen de nuestra localidad. Durante el medio de octubre va a estar llegando lo que es todos los técnicos
que van a estar, que nos habían hecho el relevamiento, dónde van a estar ubicadas y dónde van a estar, digamos, distribuyendo las cámaras para ponerlas ya en funcionamiento durante el mes de octubre. Así que estamos trabajando en distintos aspectos. Creo que el ciudadano sequense se tiene que quedar tranquilo que tenemos una gestión que no solamente se dedica a lo que es parte de salud, como dijimos que hemos estado trabajando en forma mancomunada con todas las instituciones, pero todo el recurso humano que está en la parte sanitaria estuvo abocado con lo que es COVID, donde tuvimos una atención primaria de la salud y todo lo que tiene que ver con el cuidado de las personas que tenían COVID en nuestra localidad en forma, digamos, no solamente integral, la parte salud social, sino también esto, una asistencia hasta psicológica también con todos los familiares y que han sido contagiados. Y por otro lado, hemos trabajado todo lo que es el sistema de vacunación, que ha sido muy eficiente, y quiero decir que prácticamente casi debemos haber superado esta instancia ya ampliamente. El 90% de los ciudadanos de nuestra localidad en edad de vacunarse vacuna. Todo un panorama que sintetiza además la complejidad de que planteó la pandemia, la complejidad de la gestión, de conseguir el recurso, porque por otro lado también hay que articular con la provincia y con la nación para poder ir desarrollando cada uno de estos aspectos que has ido contando. En el medio hubo una elección paso. Está fuera de esto que nos hiciste como síntesis, la posibilidad de avanzar con los loteos, que es otro de los proyectos y otra de las inquietudes que ustedes se venían planteando y que nos ha ido comentando a lo largo del tiempo. Digo, todo esto se pudo suceder en un contexto donde realmente prácticamente parece que hace mucho tiempo que sucedió lo de los impedimentos de funcionamiento casi normal en función de lo que pasó con la pandemia. Sin embargo, está a la vuelta de la esquina toda esa realidad. Mira, por ahí uno, haciendo un análisis de estos 2 años de gestión que hemos tenido compartiendo, conviviendo con lo que es la pandemia, hemos trabajado incansablemente para dar soluciones a distintos aspectos que tienen que ver con la vida diaria de la ciudadanía sequense. Vos planteabas lo del loteo. Nosotros paralelamente estamos trabajando con 2 loteos. Por un lado, un loteo que nosotros firmamos convenio con la provincia a través del programa Lo Tengo, donde tenemos 20 sitios municipales que a través de este convenio la provincia nos dota de infraestructura para esos lotes, donde ya hemos hecho lo que es cordón cuneta, agua e iluminación. Que en las semanas anteriores se hizo el sorteo donde ya los 5 terrenos que quedaban de los 20, ya tenemos prácticamente los 20 nuevas familias de nuestra localidad que van a tener acceso a la posibilidad de tener su terreno. Y los próximos días ya la provincia va a estar firmando el convenio con la provincia donde me va a estar... Yo voy a estar firmándole la escritura traslativa y la provincia va a empezar a abonarnos o pagarnos esos 20 lotes. Con lo cual, con esa plata que nos paga la provincia, esos 20 lotes, nosotros vamos a estar llevándole obras de infraestructura al sector sur de nuestra localidad, donde eso va a estar destinado también para llevarle pavimento, cordón, cuneta, a distintas calles del sector sur de nuestra localidad. El otro loteo que estamos trabajando, que hemos firmado un convenio con alguien privado, con los cuales el municipio se compromete a hacer un loteo y llevar todo lo que es servicio, luz y agua a los 98 lotes, de los cuales luego el municipio se queda con 70 y 28 lotes se queda el privado como parte de pago. Es algo muy, muy bueno para el
municipio, porque nosotros de esta forma podemos tener 70 lotes para la propiedad municipal, que obviamente va a ser destinado a viviendas, a espacios verdes, y te puedo estar adelantando que también va a haber un edificio nacional con funciones para relacionar a la niñez en ese sector. Y algún playón deportivo. Quiero decir que nosotros estamos trabajando con todos los aspectos, teniendo en cuenta que nosotros queremos y creemos que los vecinos de nuestro pueblo puedan tener todos los bienes y servicios y se puedan destinar o puedan vivir su vida en nuestro pueblo como si lo estuvieran viviendo en la mejor ciudad de cualquier punto de la Argentina. Te mencionaba las PASO porque fue uno de los episodios importantes que además demandaron mucha atención por parte de ustedes, mucha energía, mucha puesta en valor de lo que tiene que ver con el trabajo, el recorrido territorial. A vos te tocó formar parte de una estructura política que además hizo una construcción interesante en todo el territorio de la provincia de Córdoba. Y puntualmente en la localidad fue sorpresivo el nivel de contundencia del acompañamiento de la ciudadanía a la propuesta del Frente de Todos, que te tiene como referente y además como integrante de la lista de candidatos a diputados nacionales en uno de los lugares como titular. Independientemente de la expectativa del resultado electoral, la noticia fue la contundencia del resultado. Esa devolución por parte de la ciudadanía de alguna manera tiene que ver con esto que nos estaba sintetizando antes. Lo hice en un análisis por ahí para mis adentros y con algunos allegados, donde decía lo orgulloso que estoy de mi localidad y de la gente de nuestro pueblo, que valora el esfuerzo que venía realizando con todas estas cuestiones que te estaba diciendo, todas las gestiones que venimos realizando, y también valora que siempre estuvimos. O sea, independientemente de los momentos buenos o malos que uno viva como gestión, porque por ahí muchas veces no lo podemos resolver en forma inmediata la vida a todo y cada uno de los habitantes de nuestra localidad. Pero siempre estamos, siempre lo escuchamos, siempre lo tratamos con respeto, y saben que el esfuerzo que hacemos nosotros día a día es para que puedan desarrollarse y sentirse orgullosos en nuestra localidad. Y también saben que nosotros, independientemente de los resultados de cada una de las elecciones, el otro día vamos a estar viviendo acá, vamos a estar compartiendo, llevando a nuestro hijo a distintos centros educativos, vamos a estar compartiendo un estadio de fútbol, alentando a nuestro club Talleres, vamos a estar caminando las calles de nuestro pueblo porque nosotros nos sentimos parte de nuestro pueblo, y eso es lo que nos diferencia con algunos otros, digamos, dirigentes, es que somos parte integral de la fuerza de vida de nuestro pueblo, y creo que eso se siente y hay esa unión que nos transmite no solamente con el cariño, sino con los resultados cada vez que vamos a la urna. Cada vez que vamos a la urna, nuestro pueblo nos responde con los votos. Así que eso, por un lado, me da una alegría, y por el otro, la responsabilidad de seguir trabajando con las mismas ganas y con la voluntad de seguir transformando nuestra localidad. Nosotros tenemos como premisa que nuestro pueblo, cada vez que podamos, cada vez son más exigentes. Entonces tenemos que brindar lo mejor de nosotros para estar a la altura de las circunstancias. Esto te transforma en un dirigente territorial.
saltamos la frontera de lo que tiene que ver con las acequias, que es uno de los pueblos que más crecimiento en materia de desarrollo de infraestructura y realización de obra pública nosotros conocemos, y conocemos mucho del territorio, pero además te transforma a vos, te pone en un eje que no sé si te lo habías planteado, ser una referencia del sur de la provincia, los cuatro departamentos, la capital alterna, respetado pero con proyección además, y tu proyección va de la mano con precisamente el respeto para con esto que estábamos hablando antes, que tiene que ver con el acompañamiento de la localidad. Digo, y en ese escenario, ¿cómo te sentís? A nosotros la verdad que nos gusta muchísimo la política, nos gustan los desafíos, muchas veces la verdad, estamos en una zona, me quedaría aquí en las acequias por la zona de confort, porque me siento querido y cuidado. Y vos sabés que cuando salimos de nuestra localidad, por ahí muchas veces el espacio donde cual estamos, formamos parte y militamos, no es cómodo. En Córdoba ha sido adverso históricamente a nuestro espacio. Pero también para eso estamos los políticos. Digo, si nosotros creemos que estamos en el lugar correcto, creemos que no hay una nación sin futuro si no está Córdoba incluida, y al revés, ¿no? Creemos que Córdoba necesita muchísimo también de nación. Creo que no son incompatibles, creo que tenemos muchos intereses compatibles. Creo en el consenso, soy persona de hablar con todos, de escuchar todos los actores. Creo que los argentinos y la ciudadanía argentina y cordobesa se merece a más políticos trabajando por el bien común y menos políticos criticando a algún otro sector. Demasiado tuvimos con la pandemia, donde todo era malo, donde todo eran malas noticias, y creo que para eso tenemos que estar trabajando. Y con lo que respecta a una visión de un liderazgo territorial o provincial o por ahí regional, el tiempo lo dirá. Estamos dispuestos a ocupar el lugar que nos toca y hacerlo de la mejor manera, con mucho respeto, escuchando a todos, pero teniendo en cuenta lo que uno quiere y hasta dónde quiere llegar.